Ante todo, gracias por darle a play. Mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver un juego que se llama Clicker Heroes. Este juego es un minijuego que es un poco de. Tiene un poco el género de los juegos de clics, ¿de acuerdo? Esos juegos tipo Cookie Clicker que vician tanto. Entonces dejaré el enlace en la descripción como siempre, pero ateneos a las consecuencias aquellos que quieran probarlo, porque es de los que vician. Entonces explico un poco cómo es el juego para que veáis cómo es, y si os gusta, pues ahí está el enlace. Empezamos el juego y tenemos un personaje aquí a la derecha en una zona que es la Forest Level 1, el nivel 1, y tenemos aquí la posibilidad de contratar personajes, ¿de acuerdo? Los personajes cuestan dinero y para obtener dinero tenemos que matar a los enemigos. Si yo voy clicando, pues voy matando enemigos. Veis que me ha salido un logro. También va dando logros. ¿De acuerdo? Ya está. Ya tengo dinero suficiente para alquilar a este personaje. Y este personaje lo que me añade es un clic más de daño. O sea, un punto más de daño al hacer clic. ¿Veis? Ahora cuando clico, se lleva dos. Es decir, que en lugar de hacer 10 clics para matarle, solo necesito hacer 5. Se me ha abierto la zona 2, ¿vale? La zona 2 implica enemigos más poderosos, pero también más dinero que da al matarlos. En principio yo me voy a quedar en la zona 1 todavía porque quiero subir el nivel del clic, ¿vale? Entonces, ahora tengo que dar 4 para matar, porque solo quita 3. Entonces voy a intentar. Ahora quita 5, o sea que solo tengo que dar 2. Y ahora, para que lo pueda matar con uno, tengo que subir el nivel, comprar 5 veces más, ¿no? Entonces de momento no voy a comprar porque voy a matar con un 2 igual, o sea que voy a esperar un momento a ver si... Incluso me voy a ahorrar para comprar el guerrero de tipo 2, el Tri-Beast. El Tri-Beast lo que hace ya no añade clics, daño en el clic, sino que añade DPS, Death Per Second. O sea, cuando lo contrate, lo que hace es que la vida del enemigo baja constantemente. Es decir, que no hace falta que ya quede clic para matarlo. Si yo doy clic, pues muere antes. O sea que... es preferiblemente le damos para que muera antes, pero digamos que ahora va más deprisa muriendo porque tiene una parte constante de que se le va acabando la vida. Ahora más rápido todavía porque voy matando 6. Me ha vuelto a dar otro logro. Y en principio voy a ahorrar lo que he dicho antes. Cuando llegue al nivel, o sea, nivel 20, me parece. Bueno, a quitar 10 de un solo clic. Bueno, no sé qué nivel es. Yo diría que es el nivel 10. ¿De guerrero? Del nivel 10. Creo que se mueve ya. Siguiente ya voy a quitar 10. Ahora ya prácticamente con uno solo ya los mato. Vale, y ahora con 10 de daño, pues en principio ya los mato con un clic. Pero
ya me conviene subir al siguiente nivel de escenario, ¿no? Ahora me dan 2 de oro y quito 10 de vida más el constante que siempre va quitando 5 DPS ahora mismo, 5 cada segundo. Lo que voy a hacer es ampliar el daño por DPS, porque realmente es el que no depende de mí, o sea que está bien que esté muy contra más alto mejor, ¿no? Pues subimos de 5 a 10, ¿vale? Ahora va el doble de rápido, quitando vida. Ahora va bastante rápido. Bueno, vamos a subir a nivel. Vale, sí, perfecto. Ahora vamos bastante rápido y tenemos oro, bastante más oro que antes. Y ahora estamos a punto de llegar a... Ahora está descubierta la zona 4. Vale, voy a subir el DPS de nuevo. Vale, ahora quita 15. O sea que ya se nota que va mucho más rápido que antes. Vale, luego bajaremos a zonas de inferiores para que veáis que el DPS cuando funciona va muy rápido cargándose a los enemigos. Pero claro, no conviene quedarse en zonas inferiores porque también la recompensa al matar a los enemigos es peor, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco entre medias, ¿no? Entre una cosa y la otra. Vuelvo a comprar y ahora baja, ¿veis qué rápido baja? Son 20 de vida cada segundo. ¿Vale? Voy a comprar de clics por tener un poquito más de daño en el click. Pero sobre todo voy a intentar focalizarme en el daño por DPS. Vale, voy a subir de nivel el DPS otra vez. De 20 a 25. Voy a ir a la siguiente zona. Y voy a intentar ahorrar para comprar el siguiente nivel de guerrero, el Iván de Drunken Brawler. ¿Vale? Este de aquí lo que nos da es 22 de DPS adicionales. Nos conviene comprar ese porque ese nos da 22 y nos el nivel que vaya subiendo, cuando va subiendo el nivel, va a subir 22 en 22. El que teníamos hasta ahora subía de 5 en 5. Y esa subida más lenta pues tampoco nos conviene. Nos conviene subir más rápidamente el DPS. Vale, estamos en 200. Ya nos queda poquito para llegar a los 250. Vale, lo cortamos y ya se nota bastante, ¿no? La velocidad. Y para que veáis, si me voy ahora al nivel 1, es automático. En cuanto sale el enemigo, muere. Porque como tenían tan poca vida, ¿vale? Entonces, así tenemos, ya no tenemos ni que clicar, pero claro, nos da solamente uno de oro, ¿no? Al morir. Entonces, aquí vamos un poquito mejor, pero aún así el personaje muere muy despacio. A no ser que cliquemos, podemos subir el DPS también por aquí, pero prefiero esperarme.
Aquí podemos ir un poquito también más rápido, pero hasta que no subamos el DPS no irá la cosa como Dios manda. Vale. Si vuelvo a subir al nivel 4. Y voy a intentar ahorrar para comprar el otro nivel del Iván para conseguir más DPS. Estamos casi. Vale. Ya se notaba bastante más rápido. Ahora quita 69 cada segundo con lo que hemos ido acumulando. Y vamos a atrevernos un poco a la zona 5. Aquí tenemos una especie de minibosses, ¿vale? Aquí solo es necesario matar a uno para desbloquear la siguiente zona. Y son minibosses porque hay un límite de tiempo, ¿vale? Hay 30 segundos para matarle. Que yo tengo, si no hago clic, igual se me pasaba el tiempo, porque realmente baja la vida, pero baja muy lento. No, seguramente sin clicar también. Sí, sin clicar también, ¿no? También va muriendo en tiempo, ¿no? Pero vamos, va mucho más lento. Vale, vuelvo a mejorar. Ya tenemos 91 de velocidad. Se nota bastante ya, porque cuando matamos a un bicho de estos nos deja bastante dinero, casi 50 monedas, ¿no? Entonces vamos a matar unos cuantos más para farmear lo suficiente como para volver a comprar otro nivel. Compro. Y ahora ya sí que va a 113 DPS. Se nota bastante. Se nota bastante. Me voy a los niveles inferiores, por ejemplo, si me voy aquí, ¿veis? Casi es muerte instantánea. Aquí sigue siendo lenta la muerte. Todos son, bueno, son mini bosses y claro, son mucho más fuertes que los enemigos que hemos visto hasta ahora. El mini boss ha aparecido en la zona 5, igual aparece cada 5 zonas, no sé. Voy a seguir comprando. Vale. Y aquí tenemos ya 135 DPS de daño. Vamos a subir a ver qué hace. Sí, se nota que muere antes, pero claro, nos da menos dinero. Quizás nos dan, bueno, como entre que muere antes y nos dan más dinero, menos dinero, no sé si digamos que estamos farmeando más deprisa en este nivel de día. Lo que voy a hacer es ahorrar un poco para alquilar el último de. Bueno, el cuarto de momento. Titán. Este lo que da es DPS también y empieza con la base de 74, es decir que este cada vez que aumente de nivel pues duplicará o aumentará 74, ¿no? Vamos a ahorrar un poquito. Incluso nos vamos a ir al nivel 7. Seguramente nos dan más dinero. Sí, nos da más dinero y tampoco tarda mucho más en morir entre
entre los DPS y los clics mueve bastante rápido. Bueno, ya lo tenemos aquí, ya casi. El siguiente. Vale. Lo alquilamos. Ya vemos que ha cambiado bastante más. A 209 DPS va ahora. Y nos da 8 de oro, de 8 monedas de oro. Más cada moneda que cae, vamos. Y algunos a veces tira 2 monedas, a veces tira 1. Creo que siempre tira 2. O sea que a veces la cojo sin querer. Y ahora, en principio, tampoco nos interesará seguir subiéndole el nivel al de abajo, sino ahorrar para subir al de 74 DPS. Vale, subo al nivel 8, al escenario 8, porque me da más dinero, así que llegaré antes al farmear los 1070 monedas. Ya está desbloqueada el área 10. No voy a jugar mucho más, llegaré al área 10 y lo dejaré allí. ¿Vale? Pero para que veáis que realmente esto es para estar aquí un buen rato y bien viciado, ¿eh? A ver, vamos a seguir. Tenemos casi las 1000 monedas, 1070. Vale. Ya está. Compro. Y ahora se nota bastante más. 283. Casi lo mismo de antes, casi ni clicar. Recoger las monedas y poco más. Voy a subir al nivel 9. Aquí les cuesta más morir, ya se nota. Voy a intentar conseguir los 1144 para subir el nivel y luego intentar el nivel 10. Supongo que ya deberá ser un boss. A ver, un momento, este de aquí lo que hace es más DPS, 245 DPS, pero claro, hay que conseguir 4000 monedas, eso es mucha pasta, no creo que no este tiempo. A ver, no, esto sería mucho tiempo y tampoco quiero teneros aquí esperando. Vale, ya tengo casi las monedas, subo el nivel y bajo voy al nivel 10. Vale. Pues venga, pues efectivamente es un mini boss y tenemos 30 segundos y sí, podemos poder matarle porque tampoco es tan poderoso, pero de unido, unido. Vale, ya tenemos. Uf. Es muy complicado matarle, pero claro, tardas mucho, pero te da luego un montón de monedas de 66 de oro. Entonces, se farmea bastante, aunque no lo parezca, se farmea bastante si te quedas en el nivel 10. El nivel 11 seguramente también, porque morirán antes, pero te darán menos. Bueno, si compro, por ejemplo, ahora este de aquí. Se nota, va un poquito más preciso moviendo, pero vamos, hay que seguir dándole. Vale, y bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no acabaríamos. Espero que os haya gustado el juego, ya os he comentado, se llama Clicker Heroes y bueno, si os ha gustado, pues adelante. Hasta el próximo vídeo.